Nos alegramos del nuevo clima, pero los problemas siguen siendo los mismos esta mañana que ayer por la mañana. Siguen entrando esta misma mañana los mismos 5.000 kilos de nutrientes al Mar Menor que entraban en la jornada de ayer y que llegan directamente desde el acuífero en la Rambla del Albujón hasta el Mar Menor. El acuífero sigue colmatado y sigue siendo urgente y necesario rebajarlo. El episodio de anoxia, que ha causado la muerte de 5 toneladas de peces y crustáceos, aún no ha finalizado, puesto que la masa de agua anóxica no se ha disuelto. Y nuestros vecinos nos siguen preguntando a todos los miembros del equipo de gobierno qué vamos a hacer para salvar el Mar Menor. La diferencia es que ayer teníamos unos planes pendientes de ejecutar por las administraciones, planes aprobados, y ahora esos planes están en revisión. Por tanto, creo que estamos en nuestro derecho de pedir, desde el Ayuntamiento de Cartagena, que se nos explique por qué esas obras que hasta el momento y que ayer eran la única forma de cortar la entrada de agua al Mar Menor, ahora son ineficaces, están desfasadas o están mal dimensionadas. Creo que es justo que nos preguntemos por qué hoy no sirve el trabajo de decenas de ingenieros, de expertos en agua, de geólogos, de biólogos, de varias universidades y de las propias administraciones públicas. Y, por supuesto, también creo que es nuestra obligación pedir que se concrete qué es lo que tanto la Administración Regional como la Administración Estatal y, por tanto, la Comunidad Autónoma o el Gobierno de España, a través del Ministerio de Transición Ecológica, pretenden hacer a partir de ahora. ¿Qué van a hacer? ¿En qué plazos? ¿Y cuáles son los resultados que vamos a conseguir? Por eso, desde el Ayuntamiento de Cartagena y la Junta de Gobierno, así lo ha manifestado, vamos a pedir a ambas administraciones, tanto al Ministerio de Transición Ecológica como a la Comunidad Autónoma, que se fijen reuniones a la mayor brevedad posible para que se detallen esos planes y esos plazos. Hemos escuchado que se van a realizar reuniones de seguimiento cada 6 meses y vamos a pedir estar presentes. Queremos participar en esos encuentros bilaterales entre el Ministerio y la Comunidad Autónoma. Los documentos que tiene la Confederación Hidrográfica dicen que, aunque se frenara de forma drástica toda la actividad agraria en el campo de Cartagena, el acuífero seguiría echando nitratos al Mar Menor hasta, como mínimo, el año 2039. Por tanto, algo debemos hacer y ahora mismo no sabemos qué. Además, sobre el estado de las playas, informarles que hemos recibido los resultados durante la celebración de la Junta de Gobierno de las analíticas del estado sanitario del agua y no hay ningún tipo de contaminación registrada por los laboratorios de salud pública de la Comunidad Autónoma. Además, esta mañana, por parte de los técnicos municipales y técnicos de la Comunidad Autónoma, se ha realizado también una exhaustiva revisión ocular para valorar otros parámetros, como por ejemplo la turbidez o el olor. Aunque existe turbidez en algún punto concreto, no existen razones objetivas para mantener cerradas las playas, por lo que a esta hora, que hace tan solo unos minutos se han abierto los puestos de protección civil, se iza la bandera verde en todas las playas que están en condiciones de ser abiertas al baño. El dispositivo se mantiene, por supuesto, vamos a seguir con la revisión y con la inspección
el seguimiento pormenorizado en las playas afectadas por este episodio de anoxia, pero, como le digo, no hay criterios objetivos. Los análisis de salud pública han dado un resultado que nos permite abrirlas al baño, son aptas para el baño, y ahora pues creo que en todas menos en una, en la Cara del Pino, se va a izar la bandera verde y en la Cara del Pino la bandera amarilla, pero eso no significa que efectivamente el episodio no se ha dado por cerrado, puedan aparecer nuevos ejemplares y debemos actuar como hemos hecho hasta ahora de manera inmediata y estaremos vigilantes, ¿eh?